Ya van dos trabajadores muertos. Debería haber detenido esto. Batman, escucha. He hablado con Robin y creo que deberías dejar que te ayude. Te enfrentas a todo un ejército. Tiene razón, Bruce. La ciudad nos necesita a los dos. Puedo ocuparme, Robin. Ya te he dicho lo que tienes que hacer. Hazlo. Puede esperar. No, no puede. Ya sabes lo que hay en juego. Necesito que te centres, o las cosas se pondrán feas. Muy feas. No debería ser tan duro con Tim. Solo quiere ayudar. No dejes que tus sentimientos por él nublen tu juicio. ¿Crees que quiero que salga ahí fuera? Preferiría que se quedara al margen, pero quizá pueda ayudarte. Si Robin no salva a esa gente, las consecuencias serán tan peligrosas como la bomba del espantapájaros. Ya hay tres bajas. Esos animales lo pagarán caro. Los detendremos. Siempre lo hacemos, ¿no? Si quiero llegar al trabajador, he de mover el ascensor como sea. Fuerzas de tierra, Founders Island es nuestra. Las torres y los puntos de control están en completo funcionamiento. Quiero unidades de ataque en Miagani ya. Y drones que patrullen cada puto callejón. Thank you.
ascensor ya no sube más. Siguiendo sus instrucciones, he creado una serie de simulaciones para someter a prueba las funciones del traje y el Batmóvil. Seleccione el programa apropiado y el Batordenador le facilitará un marcador de navegación. El ascensor ya no sube más. Respira. Cálmate. Tarde. Estamos muertos. ¿Sabes lo de esa bomba, no? ¿Dónde está? Oí que estaba en la cámara central de mezclado. ¿Sabes lo que significa? Se prepara para liberar su toxina. He visto lo que le hace a la gente. Como liberen el gas, se desatará el caos. No dejaré que lo haga. Voy a sacarte de aquí. Ve al ascensor. Thank you.
Jim, he rescatado al segundo trabajador. Voy hacia ahí. ¿Y el espantapájaros? Está en la cámara central de mezclado. En cuanto los técnicos estén a salvo, iré a por él. ¿Es tan malo como parece? Peor, Jim. Pero lo detendré. Te doy mi palabra. Antes de eso, será mejor que me reúna con el técnico en el ascensor. ¡No! Estamos atrapados. El ascensor es la única salida y está para el arrastre. ¿Alfred? Lo he visto, señor. El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto. Fuerza no letal desactivada. Pues vamos entonces, héroe. Veamos si puedes seguirme. Así que aún no has perdido el toque, ¿eh? Bien. De este modo, esto será mucho más interesante. El espantapájaros está preparando la bomba en la cámara central de mezclado. Necesito una entrada ya. Estoy en ello, pero voy a necesitar un par de minutos. Pues no los tienes. La paciencia es una virtud. Lo has oído, ¿no?
Me da que no. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. Han tenido suerte. Los hombres del espantapájaros asesinaron al resto. Malnacidos. Llevo a Gotham. ¿Qué piensas hacer? Voy a enseñarle a Crane lo que pasa cuando se meten con mi ciudad. Oráculo, necesito llegar al espantapájaros. No hay tiempo. Esto no te va a gustar. Solo hay una entrada y la han sellado desde dentro. ¿Qué hay del túnel de servicio? Detrás del muro principal del complejo. Te he enviado su ubicación. ¿Qué piensas hacer? Improvisar.
te decepciono. Les traerán entre manos. Nuestra prioridad es detener al espantapájaros. Luego me encargaré de él. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. Soldados se cubren con esa torreta.
Tendré que eliminarlos rápidamente para que no me descubran. Sigue el protocolo. ¡Que no te acojone! ¡Es que lleva un tanque! ¡Un coche! ¡Que parece un tanque! Somos el mejor ejército de la historia. Y él es un hombre solo. ¡Que venga con su tanque! Nosotros tenemos... Batman, hemos vuelto a la comisaría de puro milagro. Hay tanques por todos lados. Esos capullos deben de llevar semanas planeándolo. Cubríos y haced lo que podáis. Me ocuparé de ellos cuando detenga la explosión. Contamos contigo, Batman. Saldremos de esta, estoy seguro. Acabo de realizar una simulación basándome en la capacidad de la cámara de mezclado. No es un farol, Bruce. Ya sabemos por qué ha evacuado la ciudad. Necesitaba hacerse con la planta. Solo Ace Chemicals tiene los medios para fabricar una bomba de ese tamaño. Las secuelas serán terribles. Ha estado jugando con nosotros. Le daba igual que la gente huyera. Él sabía que nadie podría llegar a escapar de la onda expansiva. A todas las unidades, reúnanse en la base de operaciones de la Isla Oeste. ¡Ya! Os habéis lucido esta noche, muchachos. Gotham es nuestra. Thank you.
esta noche Gotham no volverá a ser la misma. Esta noche se convertirá en un erial para las pesadillas, en un símbolo al fracaso de Batman, en un monumento al miedo. Pero... ¡Qué coño! ¡Está por aquí! ¡Vamos! En el epicentro de una explosión que convertirá toda la costa este de América en mi territorio. Tengo que interrumpir la carga de los productos en la cámara de mezclado. Cuando despeje la sala, podré centrarme en parar la explosión. Caballeros, esta noche Gotham no volverá a ser la misma. Esta noche se convertirá en un erial para las pesadillas, en un símbolo al fracaso de Batman, en un monumento al miedo. Pero no... Vamos a transformar Gotham. ¡Por aquí, venid! Toda la costa este de América... en mi territorio. ¡Se fue por ahí! Tengo que interrumpir la carga de los productos en la cámara de mezclado. Cuando despeje la sala, podré centrarme en parar la explosión. Debo recordaros que tenemos una agenda apretada. Gotham va a pagar por lo que su salvador me ha hecho. Cada uno dice, cumplid con el vuestro y retad por no ser los primeros en probar mi toxina. Que los habitantes de Gotham corran todo lo que quieran. Su destino es inevitable. Aquí no hay nada que hacer. Dispersaos y... Peligro. Radio de la explosión, 75 kilómetros y subiendo. ¿Cómo vamos?
casi estamos. Ya casi estamos. No pares. Cada elemento que lleváis es vital para mi plan. El diseño de mi toxina se ha perfeccionado a lo largo de años de pruebas. La velocidad a la que penetra en el torrente sanguíneo solo es comparable a su ferocidad. Liberada en la atmósfera, la nube de gas cubrirá toda la costa este. A partir de allí, podría llegar a todos los rincones del continente. Una nación entera presa del miedo. Según mis cálculos, las consecuencias se prolongarán durante un siglo como mínimo. ¡Lo veo! ¡Batman está en el dispensador! ¿De veras crees que has ganado? El miedo te delata. Ahora tengo yo el control. ¿Cómo se apaga? Si no me dejas ir, morirá. ¿De qué estás hablando? Bárbara Gordon. ¿Lo encontraste? ¡Sal de ahí! ¡Ahora! Descuida. Nadie lo sabe. No hay nada peor que perder a un familiar. Sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa. ¿Alfred? He oído lo que le dijo ese maníaco, señor. He tratado de llamar a la señorita Gordon, pero por desgracia no ha habido suerte. Sigue intentándolo. Atención, explosión inminente. Agente neutralizador en curso. ¿Qué hace? ¡Es tarde! ¡No puede detenerlo! Lo sé. No intento pararlo. Pero puedo reducir el radio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa. Da con ella, Alfred. Agente neutralizador, estos recipientes son muy inestables. Será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a que reconsidere evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No hay otra manera, Alfred. Siempre la hay, señor. Por favor.
neutralizador desplegado. Onda expansiva reducida un 25%. ¿Dónde está Alfred? No tengo ni idea. La han raptado por mi culpa. Ella era consciente de los riesgos. Amo Bruce estará tan enfadada como usted por dejar que ocurriera. Señor, escúcheme. ¿No lo ve? Eso es lo que él quiere. Sin usted, Gotham estará a su merced. No puede permitir que gane. ¿Qué importa? Amo Bruce, se lo suplico. Tiene que salir de ahí. Si es por la señorita Gordon, no puede culparse por lo ocurrido. Sálvese antes de que sea. Adiós, Alfred. Genial, ¿cómo puñeta se supone que voy a entrar? Patrón de voz analizado. Identidad confirmada. Bienvenido, Gordon. Increíble. ¿Qué leches es este sitio? Comisario, gracias a Dios, tiene que sacarme de aquí. Estoy encerrado y me están haciendo pruebas como si fuera... ¡una cobaya! ¡No tengo nada malo! ¿Me echabas de menos, Batman? ¡Oh! ¿Eres tú? El comisario coñazo.
¿Qué has hecho con mi alma, gemela? Si te interpones entre nosotros, te dibujaré una bonita sonrisa en la cara con una navaja. Oh, no me digas. ¡No me digas! ¡Eres el comisario de policía! Tu cara estaba en aquel cartel que reemplazaron por el mío. ¿A qué estás esperando, viejales? Johnny C. no acepta peticiones. ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando. ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla al Goliath.